Aquí una experiencia única e indescriptible. Es mi primer Dakar. Yo ya vengo corriendo hace varios años, sobre todo en Argentina, pero mi primera experiencia internacional y además con bastante complicaciones. Realmente me hizo sentir el Dakar toda la dureza desde la primera etapa. Así que para mí fue una experiencia única y muy difícil de transmitir lo que se siente, porque es una carrera de 8.000 kilómetros en los que estás manejando 10, 12 horas por día, si no rompiste nada, si tenés suerte. Así que es manejar, comer y dormir y nada más. Mauro Lipes, que es mi navegante, ya tiene mucha experiencia y eso me ayudó mucho. Es su décimo Dakar, ya se convirtió en leyenda. Así que no, realmente fue fundamental para poder terminar esta carrera tan dura. El coche que contrataste de un equipo español, con siete vehículos, digamos, que conformaban el equipo, y apenas de los siete me dijiste que arribaron dos. Uno fue el de ustedes. Sí, de los siete autos, cinco quedaron afuera y nosotros llegamos adelante del otro, o sea que fuimos el mejor del equipo dentro de todo, porque realmente esta carrera fue muy dura. De hecho, de 226 autos, camiones y side by side que largaron, llegaron alrededor de 100 solamente, menos de la mitad. O sea que realmente se sintió mucho la dureza de la carrera. Y este coche que vos competiste en esta categoría, que se llama SSV, con, digamos, características similares a los que vos practicás aquí, el deporte del Dakar argentino, digamos, ¿no? Que lo hacés en un calendario durante todo el año. Pero, ¿qué diferencias tenía en cuanto a tu experiencia en el Dakar? Bueno, el vehículo era muy similar, es un UTV, un Can-Am Maverick, pero con bastante menos potencia. Este UTV tenía alrededor de 160 caballos y acá corremos con 210, 220 caballos. Realmente se notaba mucho la diferencia de potencia. Y además este en particular tenía algunos temas de velocidad final, que no lográbamos la máxima velocidad final, lo que nos hizo pecar, sobre todo en las rectas, contra los demás, ¿no? Y en el caso de ser un debutante en el Dakar, ¿tenés ciertas limitaciones? ¿Tenés un reglamento que cumplir? No, es exactamente igual que el que tiene, que Peter Hansel, que tiene ganados 12 Dakars, es exactamente el mismo reglamento y las mismas exigencias. Y las dunas, todos tienen que treparla y superar todas las adversidades y en lo que hace a lo mecánico y a lo físico, ¿no? Sí, el desgaste mecánico es terrible, porque realmente el castigo que sufren los vehículos es increíble y es imposible de demostrarlo, hay que verlo. Hay que cambiar todo. Cuando volvés de cada etapa tenés que cambiar todas las piezas, que eso lo hacen los equipos de punta. Nosotros no podíamos hacer eso, por lo tanto teníamos que cuidar mucho. Y el desgaste físico y mental también es algo que no se puede describir. Nosotros, la primera etapa, que es un poco lo que te quería contar, fue muy dura y fue el momento de quiebre, de entrada nomás, porque hubo un momento, eran las 10 de la noche, estábamos corriendo en las dunas, no andaba la doble tracción, o sea, solo en 4x2. Es una oscuridad. Oscuro total, corriendo en dunas muy blandas, ya no habíamos bajado 10 veces. Estaba todo muy revuelto. Sí, porque ya llegaba, veníamos tarde. Claro. Y el piso muy revuelto, muy blandas las dunas, ya no habíamos bajado 10 veces para desenterrar el vehículo, y en un momento me senté y me planteé, sinceramente, qué estaba haciendo ahí. Porque la verdad, uno se plantea y dice, ¿con qué necesidad vengo a sufrir de esta manera? Pero dicen los que hacen deportes de este tipo así extremos que el alma tiene mucho que ver, ¿no? El alma supera el cuerpo, dicen. Es que es así, el alma supera el cuerpo porque el cuerpo en un momento se pone en estado de emergencia. Yo un momento no sentía nada ya. Dejé de sentir el cuerpo y seguíamos adelante. Y con mucha garra salimos adelante. Y tiene mucho más valor esta medalla después de haber hecho todo ese esfuerzo no haber abandonado cuando todo indicaba que tendríamos que haber abandonado. Se rompió el turbo en algún momento, me contaste, se rompió la doble tracción, o sea que con tracción simple era todo mucho más difícil y seguramente
nunca dejaste tener ese espíritu competitivo, ¿no? Porque más allá de la superar, participar de esta prueba extrema, era también clasificarse de la mejor manera. Sí, por supuesto, el espíritu competitivo no se pierde nunca y siempre salimos a dar el máximo en cada etapa, siempre dentro de lo que el vehículo te permite. Obvio. De hecho, en las etapas que el vehículo anduvo bien, estuvimos muy bien clasificados, pero no todas, hubo otras que estuvieron complicadas desde lo mecánico. Y llovió donde nunca llueve. Además, los primeros dos días, sumados a todos esos problemas, encima llovió en el desierto. O sea, realmente nos recibió el Dakar con todas sus durezas. Y ellos están en pleno invierno en este momento, así que también había que superar las bajas temperaturas, ¿no? Sí, sobre todo la primera parte, antes del día de descanso, teníamos noches de 0 grados, dormir en carpa, obviamente, porque así son las condiciones. Así que estuvo también eso duro, las 4 o 5 horas que podíamos dormir, además con mucho frío, así que bueno, todo termina desgastando de a poquito a cada uno. Hubo accidentes, pero sin daños físicos de ninguno de los pilotos. En otras ediciones ha habido pilotos que han perdido su vida. Es una prueba muy extrema, pero que te sirvió seguramente para doblegar todo este esfuerzo. Y en estas condiciones, que son como el Dakar, más o menos, las condiciones que te toca liderar una concesionaria Chevrolet en la República Argentina, donde quiero vender, pero no tengo vehículos. Hay que ir superando y la responsabilidad de mantener toda esta estructura. Felicitaciones, Pablo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, es tal cual lo que estás diciendo a lo último. Es parecido porque es tan duro como el Dakar hoy en día vender autos en Argentina, pero también vamos a salir adelante como hemos salido siempre. Tenemos 50 años en este negocio, más, casi 60, así que vamos a salir adelante y vendrán tiempos mejores. Felicitaciones por esta experiencia de vida y colocate entonces la medalla, el reconocimiento, un piloto que cumplió la prueba del Dakar. Felicitaciones. Sí, lo último quiero dedicársela a mi viejo que falleció el año pasado, el gran mentor nuestro. Querido Alberto Macua. Ya lo hice cuando hicimos el podio y ahora también, la verdad que nos estuvo acompañando y siempre en los momentos de flaqueza me acordaba de él y lo que nos enseñó, así que quiero dedicársela para él, que desde arriba nos estuvo mirando seguramente. Merecido reconocimiento. Gracias, Pablo.